considerando seriamente si debo de empezar a hacer ASMR. No, really, no es cierto. Bueno, estoy de vuelta con mi silla chillona, porque es lo que hay y agradecemos lo que existe en este momento. Como dice el título del video y el thumbnail, hoy voy a platicarte aquello que me hubiera gustado saber antes de aplicar a los campamentos o pues antes de irme al campamento itself. Este chai, buenísimo, ¿eh? 10 de 10. Para empezar, me hubiera gustado que quizá esto es un poco muy ambiguo de entender y también como de que me hubieran advertido. Pero obviamente cuando yo apliqué tenía ese miedito de que me fueran a estafar y que no fuera un programa legítimo, legit, como decimos. También me hubiera gustado que me dijeran como de, dude, tranquila, vas a recuperar, aunque sea tu inversión, la recuperas. Y de ahí te queda una cantidad como unos $800, $700, depende cuántos taxes te quiten, depende de dónde hayas trabajado, el estado donde has trabajado y los taxes que te retienen. Y te iba a quedar un extra como para viajar unos 3 días o comprarte cosas que necesites o regresar a tu país con esa cantidad. Lo otro que me hubiera gustado saber es que tenía que ir por la experiencia. O sea, yo iba por la experiencia, pero no, o sea, no entendía si... O sea, ahorita ya no es que si vas por el dinero o vas por la experiencia. Ahorita es tienes que ir por la experiencia sí o sí. O sea, no vas a ir porque te quieres hacer rico o porque quieres vivir de esto. Vas, al menos la primera vez, 100% por la experiencia, por mejorar tu inglés. Y eso me lleva al otro punto. Me hubiera gustado que me dijeran que iba a ir completamente a mejorar mi inglés, no aprenderlo, ¿sabes? Porque siento que hubiera sido más difícil que si yo no, yo supiera, hubiera sabido menos inglés que el que llevé, que yo llevé como un B1, B2, hubiera sido más cabrón, más complicado aprender inglés desde, pues, básicamente cero. Pero que me aseguraran como de, hey, vas al programa a mejorarlo. La otra cuestión que me hubiera gustado que me advirtieran o que me dijeran es que no tenía que empacar tanto. Mis primeros años yo empacaba, Dios mío, como si yo me fuera a vivir allá, porque dije, es que si esto pasa, si tengo que salir, yo... Aviones, amamos los sonidos de los aviones. Manifestanding que vamos a viajar mucho este año. Anyways, yo dije, pues yo voy en plan ahorrador, claro, como porque no sabía lo que mencioné al principio, que iba en plan experiencia, no tanto monetaria. Y yo decía, voy a llevar cosas para no comprar más cosas allá. Error rotundo. Uno no puede resistir el consumismo americano. No se puede. Y aquellos que conozco que lo han logrado resistir, y no en su totalidad, no he conocido a alguien que completamente no haya comprado nada, es porque no salían del campamento. No salían. Y aunque no saliéramos, había quienes pedíamos cosas en línea. So, no, no se puede. No se puede, la verdad. Moraleja es, solo empaca lo necesario y está consciente que te vas a comprar cosas allá. Para salir, ropita, shorts, crocs, más tenis. Esa otra cosa. Me hubiera gustado que me dijeran que me llevaran los tenis más feos que tuviera para trabajar, pero cómodos. O los tenis que ya están dando las últimas, porque sí o sí te acabas un par de tenis durante el verano. Y si vas a trabajar en cocina, vale la pena invertir en esos tenis especiales que no se... Tenis o zapatos, de esos de los que no se resbalan. Al final vas a estar parado todo el día y tus pies te lo agradecen. Trátalos con amor. Y me los acabé. Ese par de zapatos que me compré también, me los acabé el verano pasado. También me hubiera gustado saber, esto yo creo que me hubiera ayudado para el momento de empacar, que allá hay cosas baratas de higiene personal. Entonces no tenía que llevarme tanta cosa de higiene personal, shampoo, acondicionador, crema para el cabello, velas, incienso o lo que sea, digo, para hacer más ameno mi estancia. Nada de eso. Puedes ir a la Dollar Store o Everything a Dollar, diferentes nombres que tienen.
donde todo está a un dólar, bueno, ahora un dólar punto y something, pero más barato que comprarlo en un supermercado allá. O incluso en Walmart, a veces hay cheap deals o en Target, lo que sea que te guste. Pero sobre todo en un plan, voy ahorrador lo más que pueda, pero aún así comprarme lo que necesito, que te lleven a la tienda del dólar y ahí te compras todo. Hay de todo hasta, no sé, si ya te toca un rol más grande y tienes un cuarto para ti solo y te gustaría tener como tu vasito, tu platito, tu cuchillito para pelar tu fruta y así, también ahí venden esas cosas. Hasta dulces, hasta snacks venden ahí. Así que antes de ir a cualquier otro súper grande, siempre ve a la tienda del dólar. Siempre. De nada. Lo otro que me hubiera gustado saber es que sí puedes ahorrar. Sí puedes ahorrar, ¿por qué? Porque te ahorras los alimentos y el hospedaje. Y eso es un gran ahorro. Cosa que tú puedes hacer para invertir en tu viaje que hagas después de que termine el camp. Y es otra cosa. No, bueno, yo sé que para algunos es diferente, pero me hubiera gustado saber que sí o sí, aunque seas la persona más introvertida del mundo, haces amigos, encuentras una bolita. Si te consideras alguien weirdo o más, no sé, cuál sea que sea tu concepto, believe me, you're gonna find your people there. Y vas a hacer un plan para ir a visitarlos o pasar unos días en tal lugar o ir a algún parque o a ese, lo que sea. Entonces, mi punto aquí es no comprar vuelo de regreso. O si lo compras, hacerlo de la manera flexible. Porque luego al final terminas pagando más para cambiarlo a la última hora o comprar un vuelo totalmente nuevo. O terminas no aprovechando ese tipo de experiencias que, de nuevo, para eso vamos, para eso existe también este programa y son 100% oportunidades que hay que aprovechar. La otra cosa que también entiendo que es un poquito complicado como que explicar, porque yo lo he intentado en cada video y todavía tengo, sigo conociendo a personas que me ven y que me dicen, ya entiendo a lo que te referías con el mundo del campamento, cómo es diferente. Entonces yo lo que hubiera querido que me dijeran es como, Laura, vas a trabajar, ¿ok? No vas de vacaciones. Yo sé que tú también quieres vivir tu momento Camp Rock, pero no, no. ¿Alguna vez viste a Michi hacer Art and Crafts con los niños? ¿Y ella estuviera disfrutando activamente el momento? No, no, no. Si bien recuerdo, Michi pues estaba en la cocina, ¿no? Allá. Y en sus ratos libres es que ella podía hacérselas de Julieta, ¿no? O sea, si tienes momentos libres, pero a veces estás tan cansado, cansada, que solo quieres descansar o quieres distraerte haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el campamento. Entonces, eso también es posible. Tienes que ir preparado psicológicamente, o sea, tampoco es como un... el peor trabajo del mundo, pero sí es cansado. Como cualquier otro trabajo, pues así, de ese nivel, tanto de cuidar niños, pregunta a quien sea maestro cómo no es cansado estar ahí con los chamaquitos. O quien trabaje en el Food and Beverage Service. Como que esa realidad hubiera estado chido también, como que saber y no esperar como de que, ay, voy a poder hacer todas las actividades del camp todos los días, a cada rato. Y eso me lleva también a otro punto, asegurarme. Me hubiera gustado saber qué preguntar durante la entrevista. También como, ¿cuáles son las actividades que se hacen en sus ratos libres? Este verano, ¿hay forma de que me digan cuáles van a ser las actividades que tendremos? ¿O puedo yo sugerir actividades o lugares que me gustaría ir a visitar o organizar? ¿Hay transporte fuera del camp? ¿Qué tan accesibles son con eso? Porque un buen campamento considera la estabilidad emocional y mental de su staff. Y parte de eso es también, pues, cambiar de escenario, que convivan en otros ambientes y que el ambiente en el que están conviviendo constantemente sea sano. Entonces, también preguntar eso, o sea, ¿cuál es la importancia de la estabilidad emocional o el mental health? ¿Y cómo tratan con mental health issues en el campamento? Creo que eso también hubiera sido muy, muy importante, y saber qué apoyo tienes en ese tipo de situaciones, tanto con los niños como con el staff, porque entre el staff también es complicado. Otra cosa que me hubiera gustado saber es cómo lidiar con los niños. Como, pues todo fue muy empírico, la verdad.
Y es maybe porque tengo la ventaja de soy una hermana mayor, entonces tengo como que ese instinto. Y pues también que soy mujer, todo. A mí se me hizo muy sencillo conectar emocionalmente con las niñas, pero también ahí es como complicado porque la conexión no fue el problema. El desprendimiento emocional, ahí fue el problema. Entonces me hubiera gustado como que prepararme psicológicamente, ya sea asistiendo a terapia o preparándome viendo videos sobre cómo tratar a los niños. No sé, yo creo que terapia hubiera sido la respuesta y abordando esos temas hubiera sido mejor. Y sobre todo para saber establecer límites, tanto personales como emocionales, con mis campers. Y con el staff también, o sea, saber hasta dónde podría llegar, hasta dónde está mi comodidad y mi espacio personal también, porque es complicado la cuestión de la privacidad. Pues te dicen, eso sí te lo dicen en la entrevista, como estás cómodo compartiendo, no tienes tanta privacidad. Pero pues una cosa es que digas, ay, sí, yo me adapto, y otra cosa es que verdaderamente, conscientemente estés lista o listo para ese tipo de escenarios. Entonces yo creo que eso hubiera sido interesante, el hecho de que los niños al final, yo creo que la clave es que quieren ser escuchados, y a veces entiendo que es complicado tomarse el tiempo para escuchar a cada uno de ellos durante el verano o durante esa sesión que los tienes, pero sí es importante que ellos se sientan escuchados y se sientan que importan. Entonces son muy inteligentes, mientras uno sea directo y se tome a ver cómo el tiempo de explicarles y de que se expresen y de que saquen lo que sienten y lo que piensan, eso es lo más importante. Lo más importante. Y decirles que tú no llegas a ser un sustituto parental para ellos. Tú solamente estás ahí para asegurarse que pasen un gran verano, que estén a salvo y que creen memorias. Eso es todo. Y es either you want to work with me, o sea, decir, vas a trabajar conmigo o te vas a casa. De que, that's the key. Y también, obviamente, de eso dependes mucho de tus superiores y todo, porque hay niños quienes no quieren estar en el campamento y los envían sus papás nada más porque sí. Cosa que también hubiera sido bueno saberlo antes. Pero, de nuevo, yo creo que soy muy directa y le digo como de, mira, tu situación es esta, no podemos cambiarla, y tienes de dos sopas: o te la pasas todo el tiempo que estés aquí llorando y arrepintiéndote y poniendo mala cara y trayendo esta mala vibra que nadie le ayuda, o tratas de ver el lado bueno, positivo, lo que sea eso, trabajas conmigo, yo te ayudo. A ver, hacemos cosas que te gusten, vemos que den la comida que te guste, intenta cosas nuevas, y que sea esto una oportunidad también para salirte. Y ahí empiezas como, no sé, es un trabajo de nuevo, como si tú fueras, porque al final eso eres, como un hermano o una hermana mayor, alguien que ellos admiran. A eso se refieren cuando te dicen como de, tú eres un role model para los niños, para los campers. Entonces actúa con respecto a eso, o sea, que no te vean hacer cosas que no están permitidas o que ellos no tienen permitidas. Dentro de parámetros congruentes, obviamente si ellos no tienen permitido tomar café y tú quieres echarte una taza de café, obviamente vas a poder hacerlo. Pero bueno, eso yo creo que hubiera sido muy bueno saberlo. También cómo manejar situaciones de outburst. O sea, cuando los niños o empiezan a llorar o hacen tantrums, o sea, rabietas o así, cómo hablarles y calmarlos, o cómo darles su espacio, en qué momento es prudente darles sus espacios, cómo decirles, cómo acercarte a ellos, porque ves que no los puedes tocar ni hacer, o sea, no puedes hacer ese acercamiento, pero aún así uno tiene que estar ahí pendiente y asegurarte de que tu camper esté bien, a salvo, y pues pase un buen verano. Yo creo que otra cosa buena de saber sobre los campamentos es que yo, no sé, que no es algo real. No es algo real porque es algo que solamente pasa por un corto periodo de tiempo en todo el año. Y a menos que tú vivas de los campamentos, no es una realidad sostenible para ti. Obviamente es real cuando está pasando, pero me refiero a que, y lo vas a entender cuando lo vivas, o sea, ya lo viviste, tú que me estás viendo, entiendes a lo que me refiero, es que se crea como una burbuja
en ese ambiente en donde todo pasa más rápido. Una semana se siente como un mes, en donde las conexiones con las personas son más intensas y es complicado. A lo que voy es tener mucho cuidado y ser realistas y conscientes de que no es lo mismo si estuviéramos en el mundo real, allá afuera, en un ambiente que no sea camp, básicamente. Entonces, bajo esto también decir, bueno, pues voy a aprovechar y voy a hacer amigos porque sé que voy a conectar mejor y nos vamos a poder. Porque ahí literalmente es tan intenso de que nos lloran, ríen, reciben noticias malas, reciben noticias buenas, logran conquistar miedos, aprenden, evolucionan, al mismo tiempo chocan con ellos mismos, te descubres. No sé, todo esto pasa y obviamente la gente que está ahí contigo para todas estas etapas y facetas tan intensas y tan rápidas en esos 2 meses, pues te unes con ellos. Y lo mismo pasa si te enamoras de alguien, cuidado, porque eso también hay que tener mucho, mucho cuidado, pero eso ya es algo más como psicológico, ¿sabes? Si vas a terapia y tienes como que sort it out, cómo estás aquí y aquí y lo que estás después, no sé, eso ya es otro tema, ¿no? Aquí tengo un video sobre cómo no enamorarse, o para cómo no, que no te rompan el corazón, más bien. Pero nada, como ir con un psicólogo, la verdad. Anyways, pero sí o sí hay un ambiente de feromonas y de pasión y de romance flotando durante todo el campamento, durante todo el verano. Eso es sí o sí. Pero no quiere decir que a ti te toque, ¿sabes? O sea, va a haber dramita quizá a tu alrededor y quizá tú seas de plano como de I don't want that. Pero también don't be surprised si tú vas en plan no, nada que ver, eso no pasa. Pasa en las películas, no sé qué. Y conoces a alguien con el que digas wow, hay una genuina conexión. Y quiero ver qué pasa durante este verano. También se vale. Otra cosa que me hubiera gustado saber es que después del campamento existe algo llamado... Yo le llamo, yo no sé, no he checado si así existe el término, pero para el staff sobre todo, yo creo que existe algo llamado depresión post-camp y ya lo he hablado con algunos amigos y todos estamos en la misma página. Porque sobre todo, obviamente, si te divertiste, si lo disfrutaste, ya después de que regresas a tu realidad, es un shock, tanto, no solamente en el aspecto de extrañas tu rutina, extrañas ciertos aspectos, porque al principio igual incluso es como de, ya quiero regresar a mi país, ya quiero comer mi comida, ya quiero ver a mi familia, a mis amigos, regresar a mi rutina, a la escuela, bla, 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 o al trabajo. Pero ya que empiezas a regresar, es un poquito extraño porque ya no eres la misma persona. Entonces es como que volver a encontrarte en tu rutina o volver a encontrar una rutina distinta, volver a... Ay, no sé, como que... De nuevo, es entender quién eres ahora después de todo lo que pasaste y procesaste y lograste y evolucionaste como ser humano, básicamente. Y es complicado también si, no sé, si tienes amigos con los que te llevaste súper bien y que eran un gran apoyo emocional para ti en el camp y ahora solo puedes hablarles por mensaje o por videollamadas y pues ni qué decir si están en otro país porque el cambio de horario y todo esto y sus propios planes y estilos de vida son diferentes ahora. Entonces es triste porque al principio igual te digo, es ese afán como de ya quiero regresar a mis sabores, a mis olores, a mis... todo lo que estaba acostumbrado a hacer, pero ya cuando regresas y ya vuelves a arreglarte, como que ya no te satisface de la misma forma y comienzas a extrañar, incluso pueden confirmar que extrañas lo que no te gustaba del campamento o lo que en algún momento te hartó, como la comida o ciertas cosas que los niños hacían, o levantarte a cierta hora y hacer algo, empieza a volverse atractivo de nuevo y decir... Creo que sí quiero regresar, voy a ver quién va a regresar y empiezas a contactar a todos a ver quiénes regresan. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante. Ah, y corta que mencioné lo de que todo es más intenso y es como algo, una burbuja y todo eso. Este fenómeno se le llama Camp Goggles. Tengo un video donde hablé de ese fenómeno y pues solamente que estés aware de eso, los camp goggles es cuando ves todo con una perspectiva así de camp
y deja que vayas, vas a verlo como es, todo es más como que bonito, todo se ve más fácil. Porque imagínate, estás en un lugar donde no tienes que cocinar, si es que eres counselor, por ejemplo, o si eres de otro staff, other than kitchen staff, que tienen que cocinar. Pero aún así no cocinas solo para ti, o no todos los días como normalmente lo haces en tu vida normal. Entonces, te cocinan. Tienes diferentes opciones todos los días para comer. No pagas, no te preocupas por agua, ni luz, ni internet. Solamente te preocupas básicamente por, pues, cómo te vas a divertir el día de hoy, cómo te vas a distraer o relajar. Literalmente. Entonces, es una realidad distinta. Ya me vas entendiendo. Creo que ya estos ejemplos van como que más dándote un panorama más claro de lo que es la vida en el camp y de lo que te puedes esperar. Pero sí, este fenómeno sí tiene un nombre, se llama Camp Goggles. Son básicamente lentes de camp. Esto se ha vuelto casi un podcast, pero era necesario que yo te lo contara y te lo dijera. Espero que te haya servido, que ahora tengas una mejor idea de lo que te espera o de lo que puedes esperar. Y bueno, cada campamento es distinto, cada persona es distinta, así que también allow yourself de sorprenderte y de esperarte cosas distintas. Mi nombre es Laura Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.